Lo primero que hay que decirles es que, que no tengan miedo, que los pueblos no quiebran, ni las naciones tampoco. Que hay otro camino en el sentido de que la economía puede estar puesta al servicio de las cosas reales, de los bienes y servicios que producen los argentinos y no del de este, sector financiero externo, como está en este momento. Que ajustar no tiene ningún sentido porque por cada tijeretazo de tazo que se mete se baja el producto bruto, se baja el empleo, se pierde el salario real. Hoy, hoy la gente no le alcanza, no le alcanza. La gente hay que ponerle de nuevo plata en el bolsillo a la gente hay que activar la economía. Eh, y que eso se puede hacer. Dicho de otra manera, esta, esta especie de extranjerización del manejo de la economía argentina se puede transformar en una argentinización de manejo. Es decir, uh -huh. en, en lugar de mirar para afuera, mirar para adentro y defender el trabajo, defender el trabajo argentino. Defendiendo el trabajo argentino le vamos a crear futuro a estos jóvenes. Eh, seguramente cuando estaba este, preparando su viaje a Misiones, habrá escuchado también, se conoció las cifras de, de pobreza en la Argentina, sí. no de la Universidad Católica, que es independiente, fue independiente al kirchnerismo, es independiente del macrismo, era saludada y festejada antes por el macrismo cuando era oposición, ahora mucho no le gusta. ¿Qué opinión le merece que de un año atrás ahora tenemos 2.200.000 pobres más? Mire, antes se decía que la falta de desarrollo genera la pobreza, lo cual es cierto, pero sobre todo lo que más la genera es la injusticia en el desarrollo, uh -huh. en el reparto. Y sobre todo ir en contra de la propia economía argentina, del comercio, de la industria, de las pymes. Ahora, en este momento en la Argentina la pobreza es una limitación para el desarrollo. Al revés. La gente no se da cuenta que la pobreza es una limitación. La existencia de un tercio de la Argentina, más de un tercio o casi un tercio de la Argentina en la pobreza, pobreza, es vivir distinto en la Argentina para también para el resto. No es gratis. No es, bueno, ellos son los pobres, no, no, todos sufrimos eso, de una manera u otra. Es decir, lo sufre mucho más el pobre, pero lo sufre la economía argentina y lo sufre, o no sufren los argentinos también cotidianamente al verlo, saber que están en un país completamente desigual e injusto. La certeza de que se está en un lugar injusto y en un país injusto también es negativa. También va en contra de la inversión y de las decisiones económicas. Eh, eso es lo que no se ve. Si el país es más justo, si empezamos a reducir la pobreza, si empezamos a pensar en la economía propia, si empezamos a, a pensar que no es el endeudamiento el camino de ninguna manera, este, si para combatir la inflación no matamos la economía, sino que al revés la levantamos, levantamos la oferta de cosas, de bienes y servicios, entonces sí podremos empezar a salir de a poco de la pobreza. Pero mientras tanto hay que hablar con la verdad sobre la pobreza, hay que hablar con la verdad no solo sobre sus números, sino sobre qué políticas hacen falta. Y hay muchísimas políticas que se pueden llevar adelante. Hay una economía popular que está avanzando en el sur, no sé cómo está, en, lo voy a hablar en estos días, porque he llegado hoy, este, cómo está avanzando en, en Misiones, que es una economía que se va acercando a una economía capitalista, pero que todavía le falta, que la desarrollan las organizaciones sociales. Este, la verdad es que me gustaría saber las cifras de Misiones también, ¿no? que debe ser una pobreza más bien rural. ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, lo primero que le voy a decir a los jóvenes es que se puede salir. Se puede salir y en lugar de hablar de las cifras, ponerse a trabajar. Y, y Felipe, en ese se puede salir. Eh, ¿Cómo se sale? Eh, eh, me refiero a la política, ¿no? Porque el año que viene tenemos elecciones, se habla de un PJ alternativo o de una alternativa federal, se habla del kirchnerismo por su lado. Hay quienes buscan la unión. A usted lo he visto hablando mucho de unión de ¿Ah, los sí? sectores de la oposición. Sí, es necesaria la unión para ganar y es necesaria la unión para gobernar, eh, más que necesaria, porque la herencia va a ser muy, muy fea. En términos de deuda externa, los vencimientos que se acumulen para el 2020, eh, en términos de cómo está endeudada la Pyme o eh, el nivel de las tarifas, el nivel de, de, del gas, de la luz, de la electricidad, el nivel del de precio de los combustibles, todo eso está dolarizado. Los peajes están realizados. Ahí hay un grupo que no arriesga, que son los concesionarios, pero que cobra y que tiene mercado cautivo. Eh, se sale sentándolos a negociar, quieran o no. Se sale sentando a negociar un acuerdo general de precios, salarios e inversión que se transformen en leyes. Y ese acuerdo tardará un poco, pero ese es el acuerdo que Argentina necesita para salir adelante. Y con ese acuerdo, sentarse a conversar con el fondo, decirle un momento. Lo primero es este acuerdo. Se sale con otro criterio además que es fundamental. Si me voy a sentar a hacer un acuerdo, tengo que tener atrás un cartel que me advierta. El acuerdo es para defender el trabajo argentino. Todo lo que vaya en contra de defender el trabajo argentino no sirve. ¿Y cómo ve la unión? ¿La ve posible? Faltan ya no muchos meses como para que se empiecen a conocer nombres, candidaturas. Ayer hubo una reunión en el Partido Justicialista en la que estuve. Eh, Allí estaban casi todos los representantes ya de los trabajadores, la CTA, este, casi todos los representantes de las distintas, este, eh, eh, digamos, partes del sindicalismo argentino están ahí. Este, lo que hay que hacer ahora es mover a las pymes, mover a los empresarios nacionales, decirles a los empresarios nacionales que nosotros no, nosotros vemos una Argentina este, de unidad, vemos una Argentina con un frente político y un frente social y empresarial, porque porque todos queremos que levante la economía interna. y están, Todos aquellos que han sido perjudicados estos tres años, que son millones y millones de argentinos, tienen que unirse. Y no necesariamente son peronistas, no necesariamente están en la política. Pueden estar en la vida cotidiana, en, en, pueden estar en una calle de posadas, en una calle de Oberá, este Puede ser un tialero, puede ser un, un, un yerbatero, este, un tabacalero, puede ser este, alguien que trabaja con el turismo. Todos ellos han sido perjudicados han sido perjudicados, Misiones está perjudicada por la presencia de Paraguay al lado, que duda cabe, la economía misionera, es decir, la Argentina centralizada no va más, tiene que ser de federal y tiene que, que verse cada una de las economías, qué problemática tiene concreta y, y qué, qué acciones necesita. Y en segundo lugar, lo primero es el trabajo, lo primero no son los acreedores, no es el fondo, lo primero es el trabajo, para eso se falta unidad y fortaleza. ¿Qué hay que hacer con el acuerdo, con el fondo? ¿Qué cree usted que hay que hacer? No hay que cumplirlo, pero para no cumplirlo hay que tener un proyecto propio y un acuerdo. Uh -huh. Con ese acuerdo se va al fondo y se le dice: Este es el acuerdo y esto es lo que vamos a hacer. Renegociarlo, dice usted. Claro, en el 2002 había fondo. Yo me hice cargo de la provincia y dual de la nación y el fondo estaba del 2001. Nosotros no le aflojamos al fondo. Nosotros no, no nos arrodillamos frente al fondo. Y en el 2003, 2004 y 2005 estuvo el fondo en la Argentina y nadie hablaba del fondo. Uh -huh. ¿Sabe por qué? Porque había una conducción política que, le, que, digamos que tenía lo que hay que tener para tra tratar con el fondo. Defendía la economía argentina, no se entregaba lo que el fondo le decía. Entonces, primero la Argentina, después la deuda, el fondo, los acreedores. Felipe, y en esa búsqueda de unión. Eh, hay hay algunos que lo ponen a usted como el, el representante o el vocero del kirchnerismo. ¿Es, es así no. o no es así? No, el kirchnerismo, kirchnerismo tiene sus, sus candidatos y, eh, explicitados este, a, a presidente este, y, y tienen, tienen ellos tienen, aceptan la conducción de Cristina Kirchner y existe. Lo que nosotros queremos es un peronismo que incluya al kirchnerismo, uh -huh. que no excluya a nadie. No somos quién para decir sí, quién sí, quién no. Pues si no, no hay unidad. ¿Quién sí, quién no puede ser candidato? Yo soy precandidato, pero lo que más me interesa es la unidad y el triunfo para cambiar esta política económica que hace un daño enorme por encima de mi candidatura. Ahora, por supuesto que estoy dispuesto a hacer y que me siento preparado y que siento que, que tengo una larga experiencia y que he gobernado en momentos muy difíciles. Pero primero, la unidad y el triunfo. Eh, si no está el kirchnerismo, según las encuestas, ese 30% más o menos que, que todavía lo sigue, en cuanto a voto, cree usted que no, no se le puede ganar al, al presidente Macri? No, si no está el kirchnerismo unido, no se le puede ganar. Unido al resto de las oposiciones. Exactamente, no se le puede ganar. El que trabaje para dos oposiciones trabaja para Macri. Frente a cómo está la Argentina, ¿no? A pesar de cómo está la Argentina. Frente a, a la gravedad de la situación argentina, uh -huh. si uno no se da cuenta que se requiere una unidad muy grande, si uno quiere, quiere hacer un tercer partido, bueno lo hagan, pero que sepamos que son funcionales a Macri ¿no? ¿Y, y otros cuatro años de Macri serían difíciles de pensar para Argentina, es casi imposible. ¿no? ¿Está dialogando también con los gobernadores que integran la alternativa federal? Sí, he dialogado con varios de ellos este, voy a estar el día de hoy con el doctor Pasalacua. seguramente lo voy a ver hoy al la gobernadora este, a Carlos Rovira eh, he estado en Catamarca he estado eh, en Mendoza, he estado en en santa fe varias veces uh -huh. eh, he estado en tucumán no es cierto eh, he salido a mi provincia también bueno cada vez que puedo hablo con ellos y a veces hablo en buenos aires con ellos sí estamos en, estamos en contacto hay dificultades políticas sí, pero hay que vencerlas y de qué manera cree usted va a ser la mejor forma de elegir los nombres de esta unión si es que se da con Por la inter... paso digo una, internet, con una interna que vaya al paso y que se decida además que haya dos candidatos, no tres, no cuatro, no una, no una anarquía. Uh -huh. Dos candidatos y, y bueno, sabemos que la decisión de, de Cristina Fernández es muy importante, no, no nos equivocamos, pero pero hay que animarse a ir y pedir una interna. ¿Usted dialoga con Cristina? ¿Tiene diálogo? He dialogado dos veces, sí. sí. Pretendo tener, mantener un diálogo con ella, sí, claro. ¿Hace mucho fue la última vez? El primero de agosto fue la primera y la última fue hace más o menos un mes. Pero pienso verla de nuevo antes de fin de año. Si, ¿Da indicios si o no de, de si va a ser candidato? No es lo que hay que preguntarle, porque eso lo maneja cada uno, como le parece. Lo que hay que tratar es de, de, de tener políticas en común y, y, y coincidir en qué gestos son necesarios para la unidad. Uh -huh. No es un tema de palabras, ni de discursos, ni de ideas, que hay muchas ideas. Eh, ideas no, ideas no, no faltan. Sobre el futuro, es un tema de gestos de unidad, porque el otro problema de Argentina es la desunión, la grieta, la desunión, como se quiera llamarla. También eso conspira, yo le hablaba de la pobreza, también eso conspira contra el desarrollo. Entonces, el que te, el próximo presidente, tiene que ser un presidente que busque la unidad con gestos, con actitudes, con palabras, con tolerancia. ¿No es cierto? Una cosa es estar seguro de qué programa económico se quiere hacer. Otra cosa es fabricarse enemigos. No hay que fabricarse enemigos. Si vienen, vendrán solos, pero no hay que fabricarse enemigos. Felipe, si le toca ser uno de esos candidatos, usted, bueno, lo ha dicho recién, es precandidato a presidente de la Nación. ¿Qué le propone a los argentinos o qué le va a proponer? Yo les propongo defender el trabajo y pacificar el país. Pacificarlo en todo sentido, políticamente pero también actuando contra la delincuencia. Generando trabajo y capacitando a la policía de manera muy diferente las policías de manera muy diferente, sobre todo en los lugares más poblados. ¿no? Estoy hablándole de eh, la región central y de. Uh -huh. este, Conurbano. Sí, donde tengo experiencia, la, uh -huh. con Urbano y otros y las ciudades del interior. Ahora, eh, defender el trabajo es lo primero. Si uno no defiende el trabajo, mejor no ir contra la inseguridad porque va, va a ser... Si hay una cantidad enorme de gente sin trabajo, las perspectivas para el 2019 son muy malas. Son tan malas que uno no quiere hacerlas, prefiere que, salgan, que salga lo mejor posible. Pero basta de gobiernos que se dedican a los bancos, a las finanzas, a endeudarnos y cuya última, última prioridad es el trabajo argentino. Basta de ese gobierno. Vamos a defender el trabajo argentino. Y ninguna medida de ningún ministerio, de ningún lado y ninguna provincia, pretendo yo, si soy presidente, sea contradictoria con esa máxima. Va en contra del trabajo argentino, no se toma. ¿Qué calificación, bueno, ya han pasado tres años, ¿no? ¿Qué calificación le pone usted al gobierno actual? ¿Se equivocó y por eso estamos como estamos? ¿O realmente está haciendo lo que quería hacer? Mire, algunos creo que están haciendo lo que querían hacer y eso es realmente preocupante porque es, 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 es este, una vileza lo que están haciendo con la Argentina. Otros pensaban que no conocen Argentina, pensaban que había que estudiar afuera para venir a hacer las cosas en la Argentina, cuando en realidad no hay que estudiar afuera y conocer muy bien la Argentina, sobre todo. Conocer el entramado económico, político, conocer las economías regionales, conocer cómo es el argentino, el comercio, por ejemplo. Eh, con un pésimo diagnóstico y un pésimo modelo todo tenía que fracasar. Eh, querer matar la inflación, matando la economía interna, como es lo que están haciendo, termina con la economía semi muerta y con 48-49% de inflación. Es decir, es. ¿cómo, ¿Cómo calificarlos? Abajo de cuatro, están desaprobados. 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 Repiten. Ojalá que no. <laughs> Felipe. Dónde está usted? Ayer estuvo eh, Sergio Massa, que también visitó nuestra provincia. Eh, usted estuvo en su espacio político. ¿Por, ¿Por qué se alejó de Massa? Porque Massa no cree en la unidad con todos y yo sí. Y pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y había una especulación en él, que es el jefe del Frente Renovador, uh -huh. que me impedía a mí salir a decir lo que quería y hacer la política que quería, que es salir a ser de nexo y, y provocar, eh, digamos, promover la unidad. Este, y yo estaba convencido y él no. Y entonces. Desde marzo veníamos discutiendo y bueno, recién en octubre un grupo decidió abrirse conmigo y formamos Red por Argentina, 10 diputados, pero este, lo que queríamos liberarnos de, de la necesidad de, de estar especulando y pasar a, a buscar la unidad. Y ahora, estamos más cómodos ahora. Ahora igual en el búsqueda de la unidad hay que dialogar con él también, digamos. Absolutamente. Si yo estoy diciendo que nadie, que no excluyo a nadie, tampoco voy a excluir a la masa. Agradezco... Es que se excluye, se excluye solo, pero sí. no, nosotros no lo vamos a excluir. Le agradezco mucho su visita a la radio Misiones Online. Yo les agradezco mucho la oportunidad de conversar con sus televidentes y sus escuchas, ¿no es cierto? Todos los, los radioescuchas. La verdad que estoy muy contento. No sé si yo traje el calor o ya estaba, creo que ya estaba. No, ya estaba. Ya estaba. No, entonces no me pueden acusar de eso. Es característico de acá. Sí, la tierra colorada es calor. Exacto. Gracias, Felipe. Gracias.